Buenas noches. Es un partido en el que han pasado tantas cosas que te vamos a quitar horas, podemos estar una hora hablando de lo que ha sido y lo que no ha sido. De mil detalles, de mil momentos, de las veces que lo tuvimos ganado, de las veces que lo tuvimos perdido, de las veces que lo tuvieron ellos ganado, de las veces que lo tuvieron perdido. Me quiero quedar con el esfuerzo de toda la semana del equipo, que ha trabajado muy bien para llegar hoy aquí, muy bien y mucho. Me quiero quedar con el esfuerzo que hemos tenido hoy en el partido, que ha sido de un nivel de exigencia físico y mental abrumador, abrumador, enorme, como hacía mucho tiempo que no teníamos. Y es difícil hacer una valoración porque al final un partido que se gana por dos en la segunda prórroga y tanta cantidad de detalles pequeños, momentos de partido, que podríamos estar una hora hablando. Y no quiero finalizar sin felicitar a Bilbao, que si nosotros nos hemos esforzado y hemos peleado, pues creo que el equipo de Alex ha peleado, se ha esforzado muchísimo y ha demostrado el porqué han ganado con la solvencia que han ganado en Tenerife y con la solvencia que han ganado al Valencia, ¿no? Un partido durísimo y, bueno, pues repito, acabar por felicitar a los jugadores por el esfuerzo enorme que han tenido que hacer. ¿Preguntas? Pues, hombre, físicamente ha sido súper exigente. La semana ha sido exigente también, el partido ha sido muchísimo. Y bueno, pues han respondido con yo creo que con sobresaliente. Gracias. Bueno, la primera siempre es muy importante porque te da confianza en el trabajo y ver que puedes ganar. Entonces, bueno, pues cuando ya tienes una, ya tienes, ¿no? Digamos un poco, se rompe o abres la lata y a partir de ahí, bueno, pues lógicamente los entrenadores preferimos mejorar al equipo desde la victoria. Nos quedan muchas cosas que mejorar, nos quedan muchas experiencias por adquirir, porque ha habido momentos donde hemos pecado no de ganas, como decía, pero sí de inexperiencia y de desconocimiento. Pero bueno, muy contento por todo lo que te decía, ¿no? Porque cuando tienes actitud, todo lo demás es mucho más fácil. Comentas ahora esta falta de experiencia. Quería preguntar, bueno, por otra banda, también el comportamiento mostrado por los jugadores en momentos claves, sobre todo allí, en ese segundo cuarto que están menos de 10, se asumen 3 triples seguidos. Sí. Home, pues está aí o que te dís, ¿no? Se fixeches o resumo, é un xogador que está acostumado a facer estas cousas porque ele é un anotador e é certo que a súa actuación en un momento moi importante, cando estamos de abaixo, permitirnos chegar vivos ao descanso e logo, pois, nunha das prórrogas, pois, bueno, eso mete unha canasta increíble, lóxicamente. Pero o que te decía, esa é un fotograma de unha película longuísima, non? Porque hai moitísimas accións polo camiño, tanto defensivas como ofensivas, non? Xente que marrou pois tiros cómodos e abertos que podían significar o partido, e sin embargo eses mesmos xogadores tiveron o sangue frío para anotar tiros libres en momentos moi importantes. Entón poderíamos ir un por un, os nosos, os deles, e o que che digo, un partido de dúas prórrogas ten tantos fotogramas esta película que non daría tempo aquí para estar comentando hasta as 12 da noite.